Seguimos poniendo en funciones a los efectivos de Policía Ciudadana en cada una de las ciudades de este hermoso Valle del Conlara. Lo hicimos en Merlo y hoy estuvimos en varias ciudades, estuvimos recorriendo Papagayo, Cortadera, estamos aquí en esta hermosa carpintería y vamos a seguir visitando 12 ciudades el día de hoy para lograr esta semana, ese es nuestro sueño, terminar de diagramar para la semana que viene la puesta en función de los 900 agentes que están ya incorporados a la fuerza. Le hemos pedido a la Policía Ciudadana que se configure, que está trabajando con gente honesta, trabajadora, porque la mayoría de los puntanos lo somos y quienes nos visitan también. Necesitamos ese policía amigo, ese policía de barrio, que estaba allí no solo para combatir el delito, sino para ayudar a un niño, a una mujer, a un anciano. Es lo que le hemos pedido a cada uno de ellos en la puesta en funciones y hemos asistido a distintas expresiones que han hecho los vecinos en donde dan cuenta que han estado a la altura de circunstancias. Y eso nos pone muy contentos, porque este plan de seguridad, este ambicioso plan de seguridad que ya está en marcha, tiene como finalidad darle mayor tranquilidad al vecino, que todos nos sintamos más seguros y más tranquilos en el lugar donde vivimos o al lugar que estamos visitando. Soñamos la semana que viene estar terminando. Nos hemos propuesto, junto al jefe de policía, comisario Darío Neira, junto al subjefe de policía, Claudio Latini, y el jefe general de operaciones, con cada uno de los jefes de unidad regional y comisarías, recepcionarlos personalmente. Y por supuesto invitamos, dentro de lo que la agenda lo permite, a la jefa de gabinete, al señor gobernador que nos pudo acompañar en San Luis, Villa Mercedes y la ciudad de Merlo, y al resto del equipo, porque creemos que es muy importante la impronta que esta policía va a tener cercana al ciudadano y queremos transmitírsela. Los jóvenes policías están muy emocionados, con muchísima vocación y ansiosos por empezar a trabajar a cuidarnos. Muchísimas mujeres se han incorporado a la fuerza, lo que nos llena de orgullo. Esto es algo que un proceso que comenzó hace tiempo cuando se abrieron las inscripciones y veíamos con agrado que con esta apertura, el enorme trabajo que ha hecho el gobierno de la provincia de San Luis en materia de género, la Secretaría de la Mujer, propiciando la incorporación de mujeres en todas las instituciones. Y logramos en aquel momento la inscripción de mujeres en esta carrera, en esta hermosa vocación. Hoy son profesionales, están recibidas, están siendo incorporadas a la fuerza, así que nos llena de orgullo.